¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Así es como va este mueble. Ahorita me enfoqué mucho en realizar esta pieza que va a ser como un tipo vista. Va a quedar así en la parte de enfrente. Ya no me dio tiempo de grabar esto. Tuve unos detalles con la batería de la cámara. Ya no lo grabé y aparte pues necesitaba también enfocarme en realizar esta pieza que prácticamente ya quedó. Lo único que tendría que hacer es cuando yo termine de pintar, pues ya voy a estar poniendo este. Lo voy a estar cerrando y aquí tengo una pieza con la que voy a estar sellando esta parte de aquí. Todo va a ir totalmente pintado en color verde, princesa maya. Y pues todos los detalles se van a cubrir. Aparte de que todavía va a llevar una pieza aquí que va a estar tapando todas estas imperfecciones que el mueble ahorita tiene. Ahorita este todavía no le he puesto, le voy a poner pegamento. Y lo voy a terminar de clavar con la pistola neumática de adentro hacia aquí afuera para que ya vaya quedando, y así es como ya lo vamos teniendo. Listo amigos, así es como quedó este mueble totalmente terminado. Me llevó aproximadamente entre 4 y 5 días para poder terminar todo el proceso, desde el inicio del armado hasta lo que fue el acabado final, que fue la pintura, los detalles. Todo este proceso me llevó aproximadamente 5 días y la verdad estoy muy satisfecho con el resultado que quedó. Ahora que la clienta vea su proyecto o su solicitud, pues va a quedar atendido con éxito y pues la verdad quedó un mueble muy robusto, muy fuerte y muy funcional para lo que lo van a necesitar. Y a lo último, las medidas para este proyecto. Fueron 1.92 centímetros de ancho, de acuerdo como me lo pidieron. Y la altura de la barra quedó en 1.12 centímetros de alto. Lo suficiente y bueno para el proceso de servicio que van a estar dando. La pintura que le puse fue de Cómex. Esta es una pintura de poliuretano o un barniz en poliuretano, y esta es una pintura en esmalte. El acabado que quedó para esta parte de aquí abajo fue Princesa Maya, y aquí también fue el mismo, solo que con un poquito más de tinta que le agarró un poco más fuerte y más verdecillo a este color por el tema de que es poliuretano. Y pues sería todo el mueble de este modo. Espero que les haya gustado el proceso. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y comentar si ustedes consideran necesario. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima edición, un nuevo proyecto, un nuevo video. Bye.